Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le brinda la información más importante del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria nos vamos a ocupar de diferentes aspectos de los cultivos de frutillas y de tomates en Salta y la región. Daniel Villegas, técnico del INTA Perico Jujuy, nos habla del retroceso que está sufriendo la producción de frutillas como consecuencia de la baja en el consumo. Además, nos comenta sobre el origen de las plantas y el avance en la incorporación de tecnologías que aportan a la eficiencia según la escala del productor. Por otra parte, el técnico del INTA Salta, Javier Baldi, habla sobre las características productivas del Valle del Lerma en Salta y el productor Eloy Villafuerte destaca las características climáticas del Valle del Lerma para la producción intensiva a pequeña y mediana escala. Finalmente, el coordinador de extensión del INTA Salta, Gustavo Ramírez, desarrolla la importancia de la técnica de injertos en el cultivo de tomates con la finalidad de controlar fusarios y nemátodes. Asimismo, nos habla de las características productivas de las zonas de Apolinario Saravia y General Pizarro en el departamento de Anta y de las diferencias de manejo en el cultivo bajo cubierta y a campo. La frutilla está considerada como una fruta fina que se produce en diferentes lugares de la República Argentina y en los últimos años ha venido disminuyendo la superficie productiva. Para conocer más detalles de este fruto, dialogamos con Daniel Villegas, técnico de la Agencia de Extensión Rural del INTA Perico de la provincia de Jujuy. El tema es que los últimos años vino cayendo el consumo porque la frutilla es un producto, no es de primera necesidad, se podría decir que es de lujo, entonces está el primero en la lista el que se deja de consumir, pero venimos de años en donde fue creciente la oferta y la demanda sobre la zona, tanto así que nos convertimos en la cuarta cuenca a nivel nacional. La primera es Buenos Aires con algo de 500 hectáreas. Bueno, te estoy dando valores de campañas anteriores, pero representativo para saber la importancia que tiene la cuenca nuestra de los valles templados, tanto de Jujuy y Salta. Te decía entonces, Buenos Aires con alrededor de 500 hectáreas, después sigue Tucumán con casi 400, Colonda con 300 y Jujuy venía haciendo 150, 160 junto con Coronda. En los últimos años esto fue cayendo. Hoy estamos pensando, no se terminó todavía de plantar, pero que va a llegar a las 100 hectáreas. Esto obedece a que el consumo ha caído mucho, pero el productor sabe de estas cuestiones y no deja de hacer frutilla, sino que hace en menor cantidad. Lo que sí en la zona es muy promisoria este producto, este cultivo, porque se fue tecnificando mucho, porque hay equipos técnicos muy bien preparados y porque se logró traer a las empresas acá a la zona para que no solamente ofrezcan los productos, sino también ayuden a la parte de investigación, a la parte de extensión, y tenemos muy buena colaboración. ¿Cuál es el nivel de tecnología que está adoptando el productor, teniendo en cuenta que existen los cultivos tradicionales o convencionales, pero también está el riego por goteo, por ejemplo? Exactamente, todavía coexisten distintos niveles tecnológicos, como el que nosotros denominamos tradicional, que es a suelo desnudo, con el riego por surco, con fertilización manual, y al otro que del otro lado estaría el manejo moderno, que tiene ya cobertura plástica, riego por goteo, por lo tanto se hace fertirrigación. Las plantas también se traen de viveros
certificados de viveros oficiales que traen plantas madres de Estados Unidos, de España, de lugares en donde se hace una genética muy importante. Y tenemos además la suerte de que en el hemisferio norte los únicos países que tienen zonas para incentivar a las variedades de día corto, que es la que se usa aquí en el norte, lo tienen Chile y Argentina. Entonces, alrededor del paralelo 40, de latitud 40, son las zonas de multiplicación de esas plantas madres que se traen de las universidades de Florida, de California, de Australia, se multiplican y nos las dan a nosotros al norte para que las multipliquemos, para que rápidamente entren en producción y tienen un alto potencial productivo. Respecto de los sistemas tecnológicos, de los manejos tecnológicos, además del tradicional y el moderno, también existen otros intermedios en donde el productor va combinando cuestiones, hace riego por surco y usa cobertura plástica, o hace compra variedades con royalty y sigue regando por surco. Y a nivel de volumen de producción por hectárea, ¿cómo están todos estos sistemas? Bueno, el tradicional tiene alrededor entre 7 y 12 toneladas por hectáreas. Ya uno intermedio, digamos, de mulch con riego por surco, está entre las 10 y las 15 toneladas. En cambio, ya medimos para el sistema moderno entre 25 y 50 toneladas. Claro, depende también el nivel de tecnología, de fertilización que se lleve adelante. Aparte, como es nuevo el caso del sistema de riego por goteo, por lo menos para allá, para la zona de Los Pericos, el productor tarda unos años en agarrarle la mano. Entonces empieza con un piso por ahí de 25 toneladas y va subiendo. Hoy el promedio con ese sistema calculamos en 35 toneladas, pero hay productores que ya están llegando a 50. Que en otras zonas es más común, en Coronda se llega a 70, algunos productores lo llegan a superar. Pero bueno, yo creo que vamos a seguir mejorando en ese sentido, sobre todo en el promedio zonal que viene creciendo en los últimos años.